¿Por qué me haces esto, jueguito? ¿Por qué me pones nervioso así, jueguito? ¡Oh, por Dios! ¡Miren quién está ahí! ¿Cómo le hablo? ¿Por qué lo hiciste, Marrito? Luigi confiaba en ti. No puede ser. Oh, my. ¡Lo viste! ¡Ah, fui una estrella! ¿Hola? ¡Lo sé! ¿Y no te gustó? ¿Todos lo vieron? Es tu mamá. Hay que decirlo, la cámara me adora. Hola, Maus y Magas, espero estén listos para una nueva y terrorífica aventura, porque hoy vamos a estar jugando el que es tal vez el mejor juego de Mario.exe. Personalmente es uno de los mejores que he jugado. Jugamos la demo hace poco, se llama Too Late, creado por el genio de Mr. Pixel Games. Chequen su YouTube, chequen el juego en Game Jolt. Es una obra de arte, una obra de arte. Acaba de salir recién calientita la nueva versión del juego. Nosotros jugamos la demo, recuerden, esta ya es la versión final, el juego terminadito. Así que nada, estoy demasiado emocionado por probarlo, espero que ustedes también. Mr. Pixel me ha dicho que ha escondido una sorpresa para nosotros, para los maguitos y maguitas dentro de este juego. Así que nada, me emociono al máximo. Arranca con Marrito, pues, llorando, con el gorro de su hermano. Luigi ha muerto, esa es la historia, mis maguitos y maguitas. Luigi ha fallecido, no está más entre nosotros. Y Mario está con la culpa. ¿Fue acaso él quien lo mató? ¿Qué ocurrió? Descubramos la historia. Por favor. One player game. Let's a go. ¡Arrancamos! Mario llorando. No me puedo mover. ¡Qué bonito! Mario llorando. Mario llorando. Estoy loco. ¿Por qué me divierto con Mario llorando? Perdóname, Mario. No llores. No llores, Marrito. Te extraño, hermano. I miss you, brother, dice. Te extraño mucho. Oh, por Dios. Ok. Ya encontré la manera de jugar. Listo, vamos. A ver, Monedukis. Vamos, Marrito. Un Ongauri. El Ongauri también llora, por Dios. Lo vieron. No sé si. Eso es nuevo, creo, ¿ah? Antes no lloraba el Ongauri. Acá debería haber una colita. No la podemos agarrar. Pero vamos a ver si la colita de acá la podríamos agarrar de repente, ¿ah? A ver. No. No hay colita. Solo hay Ongauri para. Para Marrito triste. Para Sad Marrito. ¿Puede entrar algún tubo? ¿No? Hasta ahora nada de terror, por supuesto. Todo tranquilo, todo relaxado. Oh, por Dios. A ver acá, ¿podemos entrar? Estoy tratando de descubrir todos los secretos, ¿eh? Todos los secretauris. Muy bien. ¿Victoria? Oh, no. No se puede, no hay victoria. Yo. Pasa, Mario. Yo. Dice Mario. No puedo continuar con esto. ¿Qué ha pasado, Marrito? Por Dios. No puede continuar con esto, dice el pezuñín. Mario. Luigi. ¿Luigi? Por Dios. Qué trauma. El gritito de Luigi, ¿no? ¡Mario! Nos quiere asustar, Luigi. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está tu hermano, Marrito? ¿Dónde anda tu hermano, hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¡Hermano! ¿Dónde está? Vamos a correr. Para alcanzarlo rápido. Oh, por Dios, ahí está Luigi. Oh, por Dios, está asustado el Marrito. Yo lo estoy moviendo, por cierto, ¿ah? Yo lo estoy moviendo. ¿Acaso eres tú? Sí, Mario. Por Dios. Oh, por Dios. Eso ya lo habíamos visto en la demo, ¿no? ¡It's a me! ¡Oh, no! ¡Tu queridísimo hermano! ¡Oh, por Dios! Se lo tragaron al Marrito. La musiquita de muerte, qué buena. Este juego solo acaba de empezar. Lo dejaron hecho una. Lo dejaron sin cabeza al Marrito. Ahí ustedes lo pueden ver, ¿ah? Ok. Nos quitaron una vida. Esto ya es nuevo, creo, ¿ah? ¿Eh? Oh, no. Acá es cuando rompe el mapa. Este es increíble. El arte de estos juegos que hace Mr. Pixel. Por algo es Mr. Pixel. Por algo es Mr. Pixel, el sprite art que trabaja, los pixeles que trabaja Mr. Pixel son una belleza. Miren esto nada más, mírenlo. Miren esta hermosura, ¿eh? Mírenla. Miren esa preciosura. Es hora de ir al siguiente nivel. Ok, nos caemos, ¿ah? ¿Eh? Nos caemos al siguiente nivel. Mis maguitos y maguitas, esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Esto no ha hecho ya la parte nueva, ya se viene. Porque acuérdense que hemos jugado la demo, ahora estamos jugando la versión final. El juego completito, ¿ah? Completito ya. Esta obra de arte. Realmente una obra de arte. Ok, llegamos al mundo del terror. Too late. Oh, por Dios. Miren el detalle de todo. La planta sonriente y Demon. El honguito destrozado. Las flores llorando sangre. El río de sangre. Oigan, miren, too late. Miren, si intentas usar ítems, se sale too late. Muy tarde.
Ok, entramos al nivel, ¿ah? Entramos al nivel. ¿Quién era él? Pero Marrito, ¿estás muerto o no estás muerto? ¿Estás en el infierno? ¿Qué está pasando? Ok, llegamos al bosque Demon, ¿eh? Acá es donde se acababa la demo. La demo la vez pasada, ¿eh? En el bosque Diablo. La musiquita está re triste. Re sad, ¿eh? Re sad, les digo yo. Re sad. Oh, por Dios, me va a poner a llorar ahorita. No, voy a acompañar al Marrito en su llanto. Lo voy a acompañar en sus lágrimas, ¿eh? Oigan, ya lo creo que yes. Todos los dry bones ahí. ¿O qué cosas son? Por Dios, la música. La tristeza me invade a mí y al Marrito. Vamos, oh, por Dios. Oh, no, es como un Boo. Ya nos comenzó a acosar el Luigi. No, miren la manito de su hermano, ¿acaso? ¿Está ahí el cadáver de Luigi, acaso? ¿Qué ha ocurrido? Por Dios, ¿qué ha ocurrido? Blim, 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 blam. ¡Hup! Voltea, voltea antes que te agarre. Voltea antes que te agarre, hermano. Tienes que sobrevivir, Marrito. Tenemos que llegar al final de esta locura, compañero. No nos podemos dejar intimidar por ese diablo. Oh, no, un carro de la vida real ahí ensangrentado. Todo eso ya lo habíamos visto, me parece. Ya, Luigi, ya se está poniendo loco, Luigi. Ya está que me quiere agarrar cada vez más rápido, sale, ¿ah? ¿Eh? Ya, Luigi, relájate, hermanito, ¿ya? Bájale ahí las revolutions, ¿ya? Yo vengo a rescatarte, hermano. Ya, ey. Calmao, compita. Cálmese, compuelo. Muchos carritos. ¡Oh! Casi me agarra. Casi me agarra con su manita Demon. Oh, no, un Thwomp muerto. Un Thwomp fallece. Voltea, Mario. Me pongo nervioso, oigan. Este ahorita me agarra. Miren esos ojos diablos ahí. ¿Qué tenemos acá? Hup, hup. Ya. El río de sangre. Eso es como que el purgatorio. ¿O qué demonios? ¿O de qué va esto? Ya los dos están muertos, Marrito y Luigi. Pero Luigi lo sigue acosando hasta en el más allá, ¿eh? O sea, está locazo Luigi. O sea, ya no es Luigi, es un diablo. A ver, victoria. Lo pasamos el nivel. Ok, conseguimos una carta. El honguito triste también, mírenlo. Es el honguito, pero triste. Triste. Oh, por Dios. Oh, no. ¡Felicitaciones, hermano! ¡Oh, por Dios! ¡Pero eso no se ha terminado todavía! ¡Oh, por Dios! ¡Me encanta! ¡Oigan, qué bien hecho está! Ok, continúa. Ya, todo esto es nuevo, ¿ah? ¿Eh? Todo esto es nuevecito, mis maguitos y maguitas. La emoción me embarga. Mundo 2. Él me asusta, dice Mario. Me asusta mucho. Es como Cream. ¡Oh, por Dios! ¡Uy, música de Castlevania! Mr. Pixel, me saco el sombrero, hermano. Genio. Qué gran elección de música de este genio, ¿ah? Pa, pa, pa. Muy bien, Marrito. ¡Miren al fondo cómo aparece! ¡Oh, por Dios! ¡Espectacular! ¡Espectacular esto! ¡Oigan! ¡Qué bien! ¡No, increíble! ¿Vieron esa muerte? 100 puntos. No 10 puntos. 100 puntos. ¡Él me asusta! Tranquilo, Mario. Estás acompañado de los maguitos y maguitas y de Mr. Pixel Games. Vamos. Vamos, hermano. No te asustes. Papa. Oh, por Dios, ¿qué es eso? Oh, no, ahí está. Me tengo que esconder. Oh, qué buenazo. Nos tenemos que esconder detrás de la pared, porque si no, chao, Marrito, Para. Ay, me suicidé. No vi el huequito. La oscuridad no quiere ayudar. ¿Game over? No, ¿qué game over, hermano? No me hagas esto. Endu, no me deja hacer otra cosa que... ¡Oh, por Dios! ¡Inténtalo de nuevo, dice! Bueno, teníamos que ver... ¡Oh, se cerró, eh! Ojito con eso, se cerró. Ok, me hace jugarlo todo de nuevo. ¡Ah, ya! ¡Es exigente! Me gusta eso. Vamos a llegar a donde estábamos otra vez. Vamos para allá. Oigan, y algo que he notado es que te va quitando las vidas, creo, Luigi. Ah, miren, tengo 4 ahorita. O sea, comenzamos con 4 y vamos a ver en qué momento te las quitan, ¿ah? Acá que te mata el Luigi, creo que te quitan la primera vida. Vamos a verlo. Y efectivamente se murió y ahora tenemos 3 vidas. Ojito con eso, hemos perdido una vida ya. Mario tiene 4 vidas solamente, ¿ah? ¡Hay que cuidarlas! ¡Oigan! Ok, sigo con 3 vidas, ¿eh? Ojito con eso. ¿He podido ahorrar una vida, entre comillas? ¡Él me asusta! Ok, lo que tengo que hacer es no perder mis viduelas, ¿ya? Con estas 3 vidas hasta el final, mis maguitos y maguitas. Mucho cuidado con los huecos sin fondo. Ok, mucho cuidado con el diablo que ahí viene. Ahí nomás, amiguito. Ajá, ya se fue, listo.
Cuidado con los huecos sin fondo que son mi mayor peligro, ¿ah? ¿Eh? Ay, 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 me pongo nervioso, ¿ah? ¿Eh? Ay, ay, ay. ¡Tá! Voy a esperar a que aparezca otra vez, creo, ¿ah? ¿Eh? Debe estar timeado, ¿no? Debe tener un timer el Luigi, ahí está. ¡Oh, no! ¿Se me va apagando el fuego? ¿Es en serio esto? ¡Oh, por Dios! ¡No seas ratón! ¡Wow! ¡Ok! Se te va apagando el fuego. Y no lo puedo, como que, reprender el fuego. De repente sí puedo en los fueguitos que están en el suelo. No lo sé, pero se está poniendo intenso esto, ¿ah? ¿Eh? Se está poniendo intenso, ¿eh? Hay que cuidar la llama. Ya, hay que meterle turbo. Ahí creo que prendemos la llama, ¿ah? ¿Eh? La Yamiki. Ajá, sí, efectivamente, ya. Ok. Ay, tengo miedo, oigan. Tengo un terror de aquellos, ¿ah? ¿Eh? Bueno, ese era el objetivo de Mr. Pixel. Y vaya que lo logró. Acá me quedo tranquilo. ¡Miren ese Goomba, por Dios! ¡Pobre Goombel! Lo atravesaron en la pared. A ver, Luigi, aparece Armando. Acá lo bueno es que tengo fueguito para recargarme. ¿No va a aparecer, Luigi? No debería avanzar. Ya, bueno, avanzaré. Ya, ¿qué más da? Ya, ¿qué más da? Oh, por Dios. Me pongo muy nervioso aquí, ¿ah? ¿Eh? No quiero perder. No quiero perder. La verdad es esa, que no quiero perder. Parece que acá ya no aparece Luigi, ¿no? A ver, vamos a... Oh, ahí está Luigi. Yo pensé que Luigi no aparecía. Mi última vida. Y si no, tengo que repetirlo todo otra vez, oigan. Se está poniendo duro esto, ¿ah? No lo vamos a negar. No lo vamos a negar nosotros, ni nadie lo podría negar. Se está poniendo complicado para Don Mario. Para Don Marrito, ¿no? Una cosa pero de locos, ¿ah? Una cosa pero de locazos, ¿ah? Ya, Luigi, intenta matarme, a ver. A ver, intenta matarme nomás, apestoso. Ya, ya se fue. Es que te agarró. ¡Oh, y volvió! ¡Qué demonios! ¡Ah, recontra random! El tiempo en que aparece. ¡Oh, por Dios! Ya, apúrate. Acá viene el hueco imposible. ¿Dónde está el hueco imposible? ¡Up! Ya, tranquilo. Uy, ahora Luigi está on fire, ¿ah? ¿Eh? Está que aparece, pero a cada rato, ¿eh? ¡Hup! ¡Drup! ¡Oh, por Dios! ¡Hup! ¡Oh, no! ¡Oh, escóndete! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¡Un hueco! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Marrito, recarga tu fuego, hermano! ¡Ahí está! ¡Recarga, ya! Bien jugado. Uy, no, acá hay un huecazo. Tengo miedo. Tengo miedo. Luigi, aparece. Aparece, hermanito. Vamos. O me lanzo. Ahí está Luigi. Ya, vamos. Ya. Sigo vivo. Pero ¿cómo se cruzaba eso? ¿Alguien sabe? Él me asusta. Pero no puedo cruzar el agua, ¿no? ¿Puedo ir por atrás? ¿No? ¿What? ¿Pero cómo hago entonces? ¡Ay, casi me caigo! ¡Por Dios! Ahorita viene Luigi, ¿eh? Ahí está Luigi. Ahí está Luigi. Luigi Diabolo. Ok. Se me acabó la luz. Ya volvió. Sigo sin entender. ¡Oh! ¿Qué demonios tengo que hacer, ah? Sigo sin entender, la verdad. ¿Será que tengo que entrar en alguno de los tubos? ¿De los tubauris, no? Ok. Hup. Hup. Drup, mup. ¿Cómo hago acá? ¿Cómo hago acá? Hup. Ahí hay un cadáver, ¿ven? Ok, eso tendría que haber pasado. Ok, ¿what? What, Turu se bugueó, creo. ¿O es así? ¿Se bugueó? ¿Mr. Pixel? Creo que explotó, ¿ah? ¿Eh? Creo que explotó el jueguito, ¿eh? Ok, yo sigo avanzando por debajo, pero no sé si sea lo correcto, no sé si sea lo adecuado, ¿ah? ¿Eh? Estoy corriendo, supuestamente. Corriendo hecho un loco. Hay un montón de... como que de caminos. Ok. Creo que se bugueó, ¿ah? Creo que se bugueó el amiguito. Me parece a mí, no lo sé. ¡Oigan! Bueno, les cuento que he hablado
con el genio de Mr. Pixel, mis maguitos y maguitas, ya actualizó el juego. Así de rápido trabaja este genio. Ya actualizó el juego, así que en teoría ya deberíamos de poder pasar esa partecita en la que estábamos atracados con el agüita. ¡Vamos a verlo, Oigan! ¡Deseenme suerte! ¡Oigan! Muy bien, estamos aquí, ¿eh? ¡Oh, sí se puede nadar ahora! ¡Qué bonito! ¡Qué grande! ¡Mr. Pixel Games! Lo logramos, crack. Seguimos avanzando, ¿eh? Seguimos avanzando. Ok, tenemos que nadar ahora. Estoy un poco asustado por el Druigi, así que voy a esperar a que vuelva a aparecer. Y seguimos. Ah, ahí está el Demon. Ahí está el Diablo. Ya, vamos. Recargamos el fueguito. Y nos fuimos. Nadando como locos, ¿ah? Oh, por Dios. ¿Cuántos cadáveres en el agua? ¿Cuántos cadáveres? Oh, por Dios. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo del... Ay, tengo miedo de que aparezca ahorita el Druigi. Oigan, voy a... Oh, por Dios. Ya me fui al diablo, creo, ¿ah? Ya me fui al diablo, ¿ah? Ya me fui al diablo, ya. Uy, fueguito, menos mal. ¿Sigo vivo? Oigan, ¿por cuánto? No lo sé. Pero acá seguimos, ¿eh? A pie, de pie. Y al pie del cañón, oigan. Por favor. Ahorita aparece el Druigi. Es que tengo miedo de que aparezca y me trague. Y que me encuentre sin dónde esconderme. Eso es lo que más me aterra de este jueguito, ¿eh? Correré, hecho un loco. Me la juego. Hup, drup, mup. Ya, bien jugado, compita. Ajá. Oh, por Dios, es Druigi. Es el Dondru. Es el Dondru. Estoy tratando de entrar a todos los tubauris. Pensé que había un hueco. Oh, por Dios, es el Dondru. Otra vez. Hup. Ya, calmadikis. Hup. Ya, calmadukis. Oh, por Dios. Ay, el Druigi. Oh, por Dios. Nada como un loco. ¡Ah! Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡Me salvé! ¡Corre! ¡Oh, por Dios! Tengo un terror indescriptible, ¿ah? ¡Pocosjuegos.exe! ¡Me han hecho sentir este terror! Tengo miedo. No, ya me fui al diablo, ¿ah? Ya me fui al diablo. Ahorita aparece el diablo. El máximo diabolus. ¡Oh, por Dios! Lo logré. No lo puedo creer. Lo logré. ¡Uf! ¡Ay, ay, 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 ay! Seguimos avanzando. ¡Oigan! Seguimos avanzando. ¡Oigan! ¡Uy, eso! ¿Y esa hermosura? Nos extiende una mano el Druigi. Es un hongo, una vida extra. ¿Quieres una vida, hermano? ¿Sí o no? Me ha salido para elegir. Sí, por favor. Acepté la vida. ¿Perderé? ¡La necesitarás! ¡Oh, no! Ok. A ver, miren, tenemos la casa de honguito aquí arriba. Vamos a verla, ¿eh? Espero que Toad esté bien, dice Marrito. Yo... Algo me dice que... No, no está bien. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! ¿Qué está ocurriendo aquí, Toadiri? ¿Puedo elegir alguno? ¿Y ahora? ¡Oh, no! ¡Muy tarde, Mario! ¡No! ¡Lo mataron al Toad! ¡Oh, por Dios! Ok. Bueno, se nos murió el Toad, ¿eh? Se nos murió el Toadu y no puedo ir por la izquierda, así que supongo que seguiremos por acá. Oigan, qué genial, esto continúa, ¿eh? Esta locura continúa, ¿eh? No quiero continuar con esto ya, dice Marrito. O sea, te entiendo, Mario. Te entiendo perfectamente, hermano, ¿eh? Oh, por Dios, miren ese fondo increíble. Hay unos ojos, unas bocas, miren. Cuidado, peligro. Luigi Demon por aquí. Nos está advirtiendo el jueguito, ¿ah? ¿Eh? Nos está advirtiendo. Estoy tratando de entrar a todos los tubauris. Como ustedes podrán ver, vamos a dar un gran salto. ¡Hip! Grande. ¡Hip! ¡Miren! ¡Nos podemos parar en las manos! ¡Qué genial! Oigan, qué creativo esto, ¿ah? ¡Me encanta! ¡Me fascina! Se acaba de caer mi parlante de la nada. Eso sí que me asustó un poco, ¿ah? Yo no sé por qué se cayó el parlante. Eso sí les voy a decir, ¿ah? ¡Ok! Ya. Ok, es un diablo. Ya veo. Ok, tengo que tener demasiado cuidado porque aparece de la nada. Aparece el Luigi Diablo. El Luigi Demon. El Luigi Diabolane. Muy bien. Ah, ya vi. Esos como que bultitos en el suelo son el Druigi Diablo. Ya, ya, ya. No los había chancado. No quiero perder todas las vidas porque ya saben qué significa, ¿no? Repetirlo todo, sufrir otra vez con el nivel de la antorchita y todo eso, ¿eh? Ay, 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 no quiero, ¿ah? No quiero sufrir, ¿eh? No quiero sufrir. Así que vamos a jugarlo bien. Vamos a jugarlo bien, ¿ah? Vamos a jugarlo bien, con calma, con calma. ¡Hup! Buen salto ahí. Que no nos asesine el Druigi Diabolane, por fa. Se acerca el fin, creo. ¿Se acerca el fin? Creo que no estoy perdiendo vidas.
Crucemos esos Dedauris para que tengamos vidas ilimitadas en esta parte, ¿ah? Crucemos esos Dedauris pepáuricos. ¡Por favor, crucémoslos! ¡Oigan! Vamos, vamos. ¡Marrito! ¡Contrólate, hermano! No des saltos tan locos, compañero. Calmadito nomás. Ya, ahí tenemos al otro diablo. Vamos a dar un gran salto. ¡Ah, brum! Grande, apestoso. Ya. Tranquilao. Ajá. Saltito ahí, saltito ahí. Saltito ahí. Tratamos de entrar al Tubini. Espérense, voy a intentar entrar a este otro Tubini. No, no había Tubini. Tengo que intentar entrar a todos los Tubauris, ¿eh? A todos los tubiños pernambucanos, ¿eh? ¡Ulala! Entramos a este Tubini de acá. ¡Ulala! ¿Y a dónde hemos llegado, oigan? ¿Qué es eso? Agarramos como un círculo. Oh, ¿qué? ¿Lo pasé? ¿What? ¿What? Ya no puedo repetir ese nivel. Esto no es real, dice Mario. Hemos entrado a otra casita de hongo. Oigan, qué genial este juego. Alucinante, ¿ah? Creo que es el mejor Mario.exe que he jugado, o de los mejores, ¿ah? Todo esto es tu culpa, dice el hongo. ¡Por Dios! ¿Pero qué hice, hongo? ¿Qué hizo el marrito para que esto ocurriera, hermano? Por favor, dímelo. Me siento mal, honguito. ¿Dónde estoy? A ver, vamos al otro. Vamos al otro hongauri. ¿Por qué me haces continuar con esto? ¿Me está hablando a mí? ¿Marrito, me estás hablando a mí? Porque quiero saber qué pasa, Marrito. ¡Oh, por Dios! ¡Pagarás las consecuencias!, dice el hongo. ¿Pagarás todas las consecuencias? ¡Oh, por Dios! Ok. Ok, pagaré las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles serán las consecuencias? Me pregunto yo. Yo me lo pregunto, ¿eh? A ver, ¿puedo entrar acá? Uy, sí podemos entrar ahí, ¿eh? Solo quiero que esto termine, dice Mario. Está cada vez más cansado, Marrito. Cada vez más horrorizado y se le entiende, ¿ah? ¡Ulala, miren! ¡Qué buena! ¡Qué buenazo el Druigi! A través de... Oigan, qué alucinante. Qué bien, ¿ah? Qué bien. Cada nivel una sorpresa. Una sorpresa terrorífica, por cierto. Cada nivelito, ¿ah? ¿Eh? A ver, tenemos que ir con cuidado para que no nos trague el Druigi, ¿ah? ¿Eh? No nos podemos demorar con el Dondru. No nos podemos demorar, porque si nos demoramos, sale del espejo y nos traga. Es una verdadera pesadilla esta que está viviendo el marrito, ¿ah? ¿Eh? Una verdadera, verdadera pesadilla. Uy, eso está invisible, miren. ¡Ulala! Interesante, ¿eh? Interesante y terrorífico, eso sí les voy a decir. ¡Corre! ¡Oh! ¿Has visto cómo se lo mastica? ¡Qué buenazo! ¿Cómo se lo mastica el Dondru, ah? ¡Qué bestia! ¡Qué alucinante! Muy bien. Solo quiero que esto termine. Vamos a intentarlo otra vez. Esta vez yo confío... Lo que tengo que hacer, creo, es como que pasar así rapidazo a través de los espejos para que Luigi no tenga chance de... ¡Oh! De tragarte, ¿ven? Tienes que esquivar los espejos. Eso es lo que hay que hacer. Ya aprendí. A ver, ¿acá cómo haríamos? ¡Oh! Ya cruzamos. Bien jugado, acá también igualito. ¡Drop! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! Me masticó el compadre. Te agarra bien rápido, ¿ah? ¿Eh? Lo bueno es que nos han dado ya vidas ilimitadas. Menos mal, porque te agarra recontra rápido el Druigi Demon, ¿eh? Pero te agarra así como que un diablo máximo, ¿eh? ¡Una locura, pues! ¡Oigan! Tengo miedo. ¡Oh! Me agarró. Me agarró. ¿O será que corro nomás? Corro hecho un loco por debajo y ya. A la de Deus. A la que salga. ¿O cómo haríamos? ¿O cómo es lo que haríamos nosotros? Quisiera yo, personalmente, saber. Yo creo que voy a correr nomás, ¿ah? ¿Eh? Ah, mejor, ¿no? Mejor, mejor. Corriendo nomás. ¿Eh? Oh, oh, oh. No, no me comas. Tranquilo. Oh, esquivamos ahí. Eso está bueno. A ver, voy a intentar entrar a los tubos. Me estoy salteando tubos y eso no es una buena idea, ¿ah? ¿Eh? Eso no es una buena idea, y se los digo porque yo sé que hay un secreto que queremos ver, mis maguelos y maguelas. Un secreto que estoy seguro vamos a querer ver, ¿ah? ¡Hop! ¡Hop! Ya, corre, buena. ¡Qué buena música, qué buena elección de canciones, ¿ah? ¿Eh? ¡Corre! ¡Oh, por Dios! Casi me voy al diablo, ¿ah? ¿Eh? Grande, marrito. A ver, no puedo entrar este Tubauri. ¡Hup! ¡Corre! ¡Uf! Eso estuvo cerca, ¿eh? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¿Acá? ¿Entraré? ¿Entraré al Tubini? Me la estoy jugando, ¿ah? ¿Eh? Me la jugué bastante por ese Tubini, ¿ah? ¿Eh? Ok, parece que no hay nada. Ya está, nivel completado, ¿ah? ¿Eh? You got a card. Conseguiste una card, Sama. Oh, por Dios. ¿Y ahora qué vas a hacer, Luigi? ¿Cómo nos vas a asustar? ¡Apúrate, hermano!
¡Oh, por Dios, qué genial! No queremos que nada le pase a la princesa. ¡Oh, no! Y tiene una tiene la carta de la princesa en la mano. ¡Oh, por Dios! Tiene secuestrada a la princesa este diablo. La tiene secuestrada mis magüelos y magüelas. Esto sí que se puso feo, ¿eh? Esto sí que se puso horrible. Muy bien, vamos. ¡Oh, por Dios! Nos jaló al infierno, probablemente. Esto está a punto de terminar, hermano. Dice Luigi Diabolo. Luigi.exe. Oh, ok. Muy bien. Estamos en el castillo de Bowser. Es una recreación del castillo. Del primer ca. Oh, por Dios, del primer castillo, ¿ah? Recreación del 1-4, ¿no? ¡Ah, oh, por Dios! ¡Oh, no! Miren, entonces está bugueando ahí abajo. ¡Wow! Un locurón esto, ¿ah? ¡Un verdadero locurón! ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Qué genial! ¡Miren ese efecto! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Oigan, me encanta! ¡Me fascina, eh! Me fascina el ejército de Luigi's Demon. Nos están mirando de adelante y de atrás. Ya no puedo saltar, por cierto. Ya no puedo saltear. No sé si es parte de... Pero ya no podemos saltar, ¿ah? Vamos a meterle un pique ahí a los Sonic. Corremos como locardos, ¿eh? A los Sonic.exe. Se cansó. Se cansó el marrito, pero vuelve a correr. Y se... ¡Uy, ay, ay! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Oh, no! ¿Nos va a comer? ¿Recuerdas este lugar? ¡Oh, por Dios! ¿Recuerdas qué pasó? Yo recuerdo... Y ahora tú pagarás las consecuencias. ¿Se cayó a la lava, Luigi? ¿Tienes algo que decir? Yo... Lo siento, hermano. Muy tarde para pedir disculpas. ¡Oh, por Dios! Lo calcinaron al... ¡Oh, Dios mío! Lo calcinaron en la lava al marrito. ¿Y tú? ¡Muy tarde para salvarlo! ¡Oh, por Dios! ¡Se acabó! ¡No puede ser! No, espérense, no hemos encontrado el secreto. Esto continúa. Hay un secretazo, ¿eh? ¡Oh! Hay musiquita. Hay un secreto que no nos vamos a dejar de encontrar. Tranquilos, esto todavía no acaba. Espérense tantito más, por favor. Mientras bailamos aquí. ¡Oh, por Dios! ¡El fin! ¡La princesa está muerta! ¡La mató! Mató a la princesa el Luigi Diabolo. El fin. Oigan, qué locazo, ¿eh? Pero como les digo, todavía no ha acabado esto. Tranquilos. Vamos a hacer el secretote. Vamos a ver si encontramos el tubo secretauri, ¿eh? ¡Vamos a verlo! ¡Oigan! ¡Claro que yes! Ya, en este nivel intenté entrar a todos los tubos y nada, ¿eh? Así que vamos al siguiente cracks. Vamos a ver qué pasa si le decimos que no queremos la vida, ¿ya? Vamos a ver qué pasa si le decimos que no. ¡No, amiguito! Tú has desperdiciado tu chance, dice. ¡Ah, sí! ¡Ya lo veremos, pezuñín! ¡Ya lo veremos! ¡Ay, qué pezuñín! Me gustaría poder entrar aquí, oigan, a la izquierda, pero no te deja. ¡No te deja el apestosón! Muy bien, acá debería de estar el secreto, ¿eh? Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a ver si lo encontramos, ¿eh? ¡Ajá! Entré a otro Tubini. Oh, no, creo que entré al... Oh, no, creo que entré al mismo Tubini de la vez pasada. Creo que la pata metí. No debí entrar a ese tercer tubo, mis maguitos y maguitas. Me olvidé. Sí, ya no puedo entrar. ¡Ah! Tengo que hacerlo otra vez. Vamos, tiene que salir. Vamos. Oigan, vamos. Ok, al parecer, mis maguitos y maguitas, tenía que agarrar este objetito. He estado metiendo la pata y tenía que regresar. Ok, tenía que haber regresado aquí. Y acá está el secreto. Oigan, lo encontré. ¿Qué es este lugar? Prepárense que se viene algo bueno. No lo he visto todavía, pero estoy emocionado. ¡Miren esta belleza! ¡Oh, por Dios! ¡Miren esta hermosura! Estamos en un bosque demon. ¡Oigan, un bosque demon! Vamos a ver qué encontramos por aquí. Ajá. Más monedukis. Más hermosuras. ¡Ulala! ¡Miren esa Peach! ¿Le puedo hablar? Como que nos habla, ¿no? Es como que una Peach diablo. Nos quiere hablar, pero al final no. ¡Oh, por Dios! No, se resetea todo, no, por favor, no. Bueno, lo volveré a intentar. ¿Qué me queda? Oigan, ¿qué me queda?
Uf, bueno, me costó llegar aquí otra vez, ¿ah? Me costó, no es fácil. Este amiguito, eso sí les voy a decir. Me he frustrado un poco, ¿eh? Me he frustrado un poco, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí y ahora sí, por favor, no te caigas a ningún hueco, Don Marrito. Porque acá no cuentan las vidas, ¿ah? No hay vida que nos salve aquí. Nos caemos a un hueco y GG hue... Dime que tengo más... Dios mío. O sea, esto es, parece que lo hubiese hecho a propósito, ¿sí o no? Pero les juro que no ha sido a propósito, mis maguitos y maguitas. Lejos de ser a propósito, ¿eh? Muy lejos. Ay, Dios mío, estoy nervioso, ¿ah? ¿Eh? Estoy nervioso. ¿Para qué mentir? ¿Para qué engañar? Estoy muy nervioso. Solo quiero llegar al final de esta locura sin morir. Ya, ok. Perfecto, a ver, tranquilo nomás, Marrito. Ya, oh, miren a ese amiguito, es un pezuñín. Nos quiere decir algo, pero no nos lo puede decir, ¿eh? Están punto exeados todos. Punto exeados. Ya, vamos tranquilitos, ya sin correr tanto. Ahí está la manita del Druigi otra vez. Intentamos entrar a todos los Tubauris. Oh, por Dios. Ay, me pongo nervioso. Ay, me pongo nervioso. Ay, me pongo nervioso. Miren ese cabeza de televisor. ¡Qué hermoso! Y qué tenebroso a la vez. Ok. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando en este bosque. Demon. Hay un Tubini aquí. No puede entrar, por cierto. Ok. Seguimos avanzando por acá. Otro Tubini. Estoy intentando entrar a todos los Don Tubinis, ¿ah? Pero ninguno me permite. Ya. Ok. Un Thwomp partido a la mitad ahí. Un Thwomp Demon, un Goomba partido a la mitad. Un Goomba grande, un Goomba gigante. Uno de los Goombas gigantes. Miren a ese pezuñín, ¿quién es? ¿Quién es ese pezuñuelo? Caminando ahí como todo un pezuñín, me encanta. Me encanta, oigan. Oh no, otra parte plataformera. Todos los pescados ahí muertitos. Te vayas a morir, por favor. Dios mío. Oh por Dios. ¿Por qué me haces esto, jueguito? ¿Por qué me pones nervioso así, jueguito? Oh por Dios, miren quién está ahí. ¿Cómo le hablo? ¿Por qué lo hiciste, Marrito? Luigi confiaba en ti. ¿Por qué lo hiciste, Marrito? Luigi confiaba en ti. ¿Por qué lo hiciste, Marrito? ¿Por qué lo hiciste, Marrito? Luigi confiaba en ti. Y es mi voz, mis maguitos y maguitas. ¡Es mi voz! ¿Saben? ¡Miren! ¡Oh! ¡Les podía hablar! Recién me doy cuenta. Creo que estoy en el juego equivocado. Es mi voz, mis maguelos y maguelas, porque Mr. Pixel me pidió que lo grabara porque quería incluirlo, el easter egg, y estoy muy feliz. ¡Gracias, Mr. Pixel! ¡Un genio! Deben ser más creadores de contenido, me imagino, todos estos cracks, ¿ah? ¿Eh? ¡Qué hermoso, qué precioso! Miren este gatito, Demon. Oh, por Dios, es extraño verte sin Luigi. Soy el único que habla en español, una locura, ¿eh? Una locura, pero bueno, creo que ahora sí hemos visto todo lo que este joyón tenía para ofrecer. Mis maguelos y maguelas, espero que lo hayan disfrutado. Yo me la he pasado increíble. Quiero mandar un especial agradecimiento al genio de Mr. Pixel Games. Vayan a jugar sus juegos, él ha hecho el de Sonic.exe One More Round también, ¿eh? Ojito con eso. Un grande, un genio. Vamos a mandar los tres saluditos del video, ¡claro que yes! El primer saludo para JS, que dice: buenas Pepe, te sigo recomendando Sally.exe Continued Nightmare. Lo vamos a jugar de todas maneras, hermano, ¿eh? El segundo saludo para SBZ, que dice: juego de terror existe, inicio todo colorido, sin ningún problema y bello. Un rato después, sangre, manato, horror, gritos, screamers. Ya lo creo, hermano. Y último saludo para Julio Sebastián Godínez, que dice que bueno, video es muy genial y me trajo mucha nostalgia la música donde aparece Luis de uno de los tops de terror. Grande Pepe, grande tu hermano. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Cuídense mucho, mis maguitas y maguitas, los quiero. ¡Chao!